Bajo el lema El Gran Chaco, Buen Vivir, Diversidad y Desarrollo Sostenible, autoridades, docentes, no docentes, investigadores y estudiantes de la UNCE formaron parte del tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, Territorio e Innovación. Durante 4 jornadas consecutivas, participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y de otros países invitados integraron mesas de debate, charlas magistrales, presentaciones de libro y exposiciones en materia de producción, desarrollo, economía, educación, cultura, medio ambiente, salud, entre otras temáticas. Las conferencias virtuales llevadas adelante durante este encuentro están disponibles en YouTube en los respectivos canales del Congreso y de UNCE TV. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías integraron el equipo de ajedrez ganador del campeonato Chess COVID Cup. Gastón Seidman, Iván Seidman, Ignacio Prado, Fabián Ledesma, Hugo Gómez, Matías Noguera, Gastón Jerez, Jesús Chain y Raúl Sánchez participaron de esta competencia que reunió a diversos clubes de ajedrez a nivel nacional e internacional. El equipo que representó a la UNCE resultó victorioso en este campeonato y sumó un triunfo deportivo para la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad. Se abre una convocatoria para concursar por becas de investigación destinada a estudiantes regulares y que al momento de la inscripción tengan hasta 28 años. El llamado de la Secretaría de Ciencia y Técnica y el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNCE están orientadas a posibilitar el entrenamiento del becario en el campo científico-tecnológico mediante su participación en tareas de investigación. Se desarrolló una capacitación sobre gestión de residuos peligrosos, con énfasis en la diversidad de residuos que se generan en los laboratorios para lograr una clasificación y concretar la adecuada recolección por personal capacitado. La actividad, organizada por la Comisión de Higiene y Seguridad del Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos, organismo de doble dependencia, UNCE-CONICET, intenta implementar un sistema de gestión de residuos peligrosos para sus laboratorios y articular con organismos provinciales. Desde el equipo del programa Géneros y Violencias se dio inicio al ciclo de capacitaciones y conferencias denominado Feminismos para Armar, con la participación de más de 200 inscriptos. Estudiantes de todas las unidades académicas se sumaron a esta iniciativa virtual que reafirmó el compromiso institucional de la UNCE con la Ley Micaela. Toda la información sobre esta iniciativa online se encuentra disponible en las redes sociales del programa y en la página web oficial de la UNCE. La UNCE invita a participar del concurso Ideas con Impacto, organizado por la Asociación Atlética Quimsa y Uquía Soluciones Financieras, para apoyar proyectos con soluciones o mejoras en el contexto de pandemia del COVID-19 y que generen nuevas oportunidades en la comunidad. Un concurso en el cual está abierto al público en general, cualquier persona mayor de 18 años, sea que trabaje sola o a través de un equipo, y lo que hacemos es convocarlos para que presenten sus ideas. Cualquier idea que tenga, justamente lo que sea un impacto social, cultural, de género, económico, y que ayude a poder sobrellevar este tema que es de la pandemia. La Asociación Atlética Quimsa no solo se involucra en lo deportivo, no solo se aboca a lo deportivo, sino también a lo social, ¿no? Ya hace un tiempo que lo venimos haciendo de una manera muy activa, desde el año pasado, y lo que nos ha permitido lo que transcurre este año con el programa de Quimsa Solidario. Hemos conseguido el apoyo de lo que es la Universidad Nacional. No necesita que sean emprendedores o que estén participando, sino que tengan esa idea o ese proyecto y que tengan muchas ganas de que crezcan y que el día de mañana sea su propio emprendimiento. A través de la plataforma Meet se dictará una capacitación destinada a estudiantes avanzados y egresados universitarios. El objetivo de esta propuesta es brindar las herramientas necesarias orientadas a potenciar la búsqueda de trabajo en el mercado laboral actual. Esta actividad es llevada adelante de forma conjunta por el Rectorado de la UNCE, las unidades académicas, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, el área de egresados y entidades profesionales y la empresa Pan American Energy. Toda la información necesaria se encuentra disponible en el sitio web oficial de la UNCE.